sincera y entrañable amistad y acogida. Por lo que nos han informado, yo creo que vamos a trabajar muy bien en un tema todavía inédito para nosotros, desconocido, pero que como universidad moderna, universidad nueva, y que va liderando en el cono norte la docencia superior, acogemos con mucho agrado y espero de que haya una estricta comprensión y nos mantengan al día con la bibliografía que ustedes van manejando, sí, ¿no? A fin de incrementar nuestra biblioteca y además las autoridades de ella, el rector, vicerrector, los decanos, conozcamos pues perfectamente para que haya una unidad nuestra con respecto a ustedes y así podemos trabajar mejor. Tenga la seguridad de que nosotros vamos a venir constantemente con propuestas, solo propuestas, porque la idea es construir los lineamientos finales con ustedes y trabajar de manera conjunta. Ese para nosotros también es el primer paso de confianza, de entendimiento y trabajo conjunto con ustedes. Tenemos las mejores intenciones de tener un convenio marco de cooperación previo análisis, investigación y conocimiento de las áreas en que trabajamos, buscando los puntos comunes donde podemos hacer sinergia. Vamos a estar visitándolos constantemente y de ya nuestro compromiso en compartir con ustedes los materiales, las publicaciones que podemos tener, son una casa de estudios y obviamente nos interesa mucho que los profesionales que salgan de aquí puedan tener en sus conocimientos un granito de arena aportado por nosotros a través de las publicaciones. Primero es conocernos más a fondo con la universidad, sacar el curso de gestión de riesgo en adelante, dejar una capacidad instalada dentro de la universidad con dos profesionales docentes o de repente directivos que puedan sembrar la semilla de gestión de riesgo dentro de la facultad y que a futuro pueda ser parte de la currícula de las diferentes facultades que ustedes tienen. Lo otro, a mediano plazo, es que nos gustaría convertirnos en aliados estratégicos de ustedes para poder desarrollar programas conjuntos de trabajo en Lima Norte. Para eso es importante que ustedes nos conozcan un poco más qué es lo que hacemos, qué áreas de trabajo tenemos, qué estrategias y enfoques manejamos. Otro elemento que nosotros nos gustaría trabajar con ustedes es la proyección comunitaria. Tienen ustedes facultades relacionadas a temas administrativos, ¿no? Y también tienen facultades relacionadas al tema de salud y educación. En la comunidad donde trabajamos nosotros, tenemos una fuerte necesidad de mejorar la calidad de los servicios de salud y de educación. El sector está haciendo grandes esfuerzos, sin embargo, les falta un apoyo en la capacidad operativa. A futuro posiblemente podemos hacer algunas coordinaciones también para darle el apoyo al sector y hacer que tanto la educación como la salud comiencen a despegar en Lima Norte, tanto en Ventanilla, Puente Piedra, Carabobo y Ancón, donde yo imagino que varios alumnos que ustedes tienen provienen de esos lugares.